Hello, hello, good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes. Hello, teacher. Good morning. Good morning. My goodness. Good evening, good evening. Good evening. Good morning. Es en la mañanita. Ahorita ya vamos con good evening, good evening. Nice. Thank you for being on time. Aunque faltan todavía, ahorita se están uniendo. We have 17 participants. Let's wait for the rest. Ahí viene Jessica Montes conectándose. Thank you for the cameras. And there are some cameras missing. Conecten ahí. Vamos a ver. Ahí está César Alexander. Nice. Okay. Thank you for the camera. Iris Ventura, Josué Neftalí. Ahí está la cámara. Jessica Montes, nice. Brian, no lo veo. Edgar, no lo veo. Quiero ver quién más. No veo, no veo, no veo. Brian, ahí está en la oscuridad, Brian, pero por ahí lo alcanzo a mirar. Ok. Jocelyn Gabriela, where are you? Jocelyn Gabriela, Joaquín, nice. Ahí está Joaquín ya. Listo y preparado. Ok, nice. Thank you, Chris, for your camera. Ahí está ya con cámara José Manuel, Miguel Ángel, Elvis, Yomara, Katie, Elena, Jessica, Abigail, Guadalupe, Carlos. Nice. Ok. Good evening. Ok. Recuérdese cuando usted llega a un lugar, va a decir good evening. Good night va a decir cuando ya se va. Cuando ya se va a despedir y es noche y usted ya no va a ver a esa persona hasta mañana, pasado mañana, el siguiente. No sé cuándo, pero good night es cuando ya me voy. Ahorita, si usted quiere saludar, usted va a decir good evening, classmates. Good evening, good evening, good evening. Ok. Nice. Thank you. Now we are 25. Ya casi vienen llegando todos. Faltan todavía un par, pero we are going to start. Edgar, Edgar, no lo miramos. Edgar, su cámara. No. Jocelyn Gabriela, your camera. Jessica Montes. Me hace trampa, Jessica, la pone y la quita, Jessica, ahí está, y ahora sí, Jessica Montes, hoy sí, ya está acomodada en su sitio, nice, perfect, ok, ahí está, Jocelyn Gabriela, nice, ok, Edgar me falta, Edgar Francisco, cámara, cámara, no se vale, es que mire que me duele el pelo, no importa, que mire que estoy mechudo, no importa, no le vamos a ver el pelo, lo que vamos a ver es la participación de todos, ok. Thank you, Edgar, ahí está Brian, Christian, Alberto, ¿dónde está? No lo veo, Chris. Ahí está, ¿dónde está Chris? Ahí está, Chris Alberto, nice, ok. So, we are going to start like every day, you know, we have to pass the attendance. Today is Friday, ok, para nosotros es Friday ahora, aunque hoy es Thursday, but it's Friday because this is the last day of classes, right? Tomorrow we don't have class, ok, no vaya a venir mañana, mañana tiene permiso de irse de parranda, si ya trabajó la plataforma y va al día, puede irse de parranda mañana si usted quiere, porque no hay clase. De lunes a jueves usted está aquí amarrado, comprometido, conmigo en la clase, no puede ir a parrandear. Mañana sí, puede ir mañana, puede ir el sábado, puede ir el domingo, pero recuerde que tiene trabajo de plataforma y si no ha trabajado la plataforma, no puede ir a parrandear, ¿ok? So, let's start. Today we are going to use a different greeting, ¿ok? En el attendance vamos a decir algo bien facilito. It's me, ¿ok? Lo vamos a decir cuando yo diga su nombre, yo doy el nombre de usted y usted me dice, soy yo, ok, soy yo, como aquí estoy, right, soy yo, it's me, o it is me, ok, contracted, de forma contractada o de forma completa, como lo hemos visto en el verbo to be, right, it is me, o it's me. Practique, it's me, porque así me va a contestar cuando usted escuche su nombre. It's me, soy yo, ¿ok? Soy yo, quiere decir eso. Cuando yo digo el nombre, usted me dice, hey, soy yo, ¿ok? It's me, it's me.
Okay, so let me see, where is the attendance? Okay, aquí está la lista de todos. Y dice que ahora es Thursday, okay? So, let's see, Abigail Noemi. It's me. Thank you. Brian Edwin. It's me. Thank you. Carlos Alberto. It's me. Thank you. Cesar Alexander. It's me. Thank you. Christian Alberto. It's me. Thank you. Christian Edenilson. Edgar Francisco. It's me. Thank you. Elvis Aníbal. It's me. Thank you. Elena Gabriela. It's me. Thank you. Gerson Josué. It's me. Thank you. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne, no. Iris Elena. Iris Elena. It's me. Thank you. Javier Enrique. Javier Enrique. Let's see, Jasmine Idalia. It's me. Thank you. Jocelyn Gabriela. Jocelyn Gabriela. Jessica Guadalupe. Thank you. Jessica. It's me. Thank you. Jessica Marielos. Okay. Joaquín Antonio. It's me. Thank you, Joaquín. Joana Abigail. It's me. Thank you. José Manuel. Era este maestro. José Manuel. Be careful with the mute. Ahí alguien tiene micrófono. José Manuel. No. It's me. Ah, okay. Sorry. Thank you, José Manuel. José Neftalí. It's me. Thank you. Katie Abigail. It's me. Thank you. Kelvin Giovanni. No. Let's see, Miguel Ángel. Thank you, Joaquín. Be careful with your mute. Oscar Alberto. My goodness. Joaquín, creo que usted tiene el audio ahí activado. Oscar Alberto. Thank you, Oscar. Rebeca Eunice. Ok, gracias. Ahorita lo desactivo. Ok, Rebeca, thank you. Ricardo Misael. It's me. Thank you. Rocío Yvette. Xiomara Stephanie. It's me. Thank you. Jessica Marilu. It's me. Okay, perfect. Thank you. So, you know that at the end we are going to pass the attendance. So, al final, paso asistencia una vez más. Don't forget el mute, ¿verdad? Cuando a veces uno habla, obviamente ahí está la gente, la familia y todo, pero usted da su respuesta y pone nuevamente el mute para evitar el ruido del exterior, ¿verdad? Porque todos a veces tenemos aquí, sale alguien gritando y hasta nos duele el oído, right? So, Cesar, go ahead. Cesar Alexander. Parece que hay algunas personas, como unas tres nada más, que no han seguido las sugerencias de poner el nombre completo. No lo digo por molestarlos ni nada, pero si nos dijo usted, teacher, que si no sabe el nombre completo, lo que es InSupport no lo toma como... Exactamente, como eso es correcto. Lo que sucede es que Inglés Corporativo, ellos ven la asistencia y le colocan los minutos conectados. Y si usted solo pone ahí Juanito, no le van a poner asistencia porque no van a saber
quién es Juanito, ¿ok? Siempre. Cuando ustedes en la aplicación creo que ya les deja para que ahí quede el nombre completo forever and ever, no es que usted lo va a estar escribiendo. Siempre, creería yo, si usted descarga la aplicación, usted se loguea con su cuenta de correo y ahí queda ya. O sea, yo no necesito estar todos los días que me voy a meter poniendo mi nombre. Ya ahí está en la aplicación. Solo le doy clic al, al link y automáticamente me carga ya con el nombre. Eso lo pueden hacer si no han descargado la aplicación aún. Y si en un dado caso lo que nos explicó el segundo día también, ¿verdad? Para cambiarlo ya estando dentro de la aplicación, porque en algunos casos, por lo menos a mí, siempre me pide poner mi nombre completo, pero en dado caso no lo hayamos puesto, si les podía explicar tal vez para que si no... Sí, no necesitan salirse y volverse a ingresar, como dice César, ustedes se van a la opción que ustedes tienen donde dice participantes y ahí usted va a ver el nombre, usted ve su nombre, le da clic a su nombre y ahí hay una opción donde dice renombrar, si lo tiene en español. Rename, si lo tiene en inglés. Y ahí le da la opción, usted borra y agrega el nombre completo sin salirse de la reunión. Ok. Thank you for the reminder, César. Y ya ven, hay que hacerlo. Ahí todavía hay como dos personas que no tienen los dos nombres y los dos apellidos. Y esto, ¿verdad? Ya se sabe. Todos los maestros en todo el año le van a estar diciendo dos nombres, dos apellidos, dos nombres, dos apellidos. Usted, para que no le estén diciendo, póngalo desde el inicio, ¿right? Ya así ya usted se evita de que lo estén ahí mencionando, ¿ok? So, let me share the screen. We are going to continue today with the presentation that we have from yesterday, and we are going to see some extra information. But first, let me do something really quick. Yesterday we mentioned the verb to be. Okay, el día de ayer, bien o mal, hicimos un par de oraciones por ahí. Algunos las hicieron más rápido, otros más lento, pero algo tuvo que haber hecho, okay? So we mentioned that in the verb to be, we have positive, negatives, and interrogative means questions, right? So that's what we learned from yesterday. Let's see. Vamos a ver si nos acordamos de lo que vimos ayer. Gerson Josué. Give me an example, give me a negative sentence, okay? Negative sentence with the subject he, okay? Una oración negativa con el sujeto he, Gerson Josué. Okay. He is not my friend. Perfect. My friend. He is not my friend, okay? Thank you. Nice. Elvis, Aníbal. The same sentence, ahora usted do the question. Hágame la pregunta de eso. He is not my friend. Pregunta, Elvis. Question. Mm-hmm. Okay. Perdón, ¿cuál fue la oración que nos dio Gerson? Es he is not my friend. Y sería is my friend. ¿Y el sujeto? Is he my friend? Is he my friend? Y el tono, ¿verdad? En español nosotros normalmente no usamos entonación. Nosotros estamos haciendo una pregunta, pero no suena como pregunta. Y ya comiste, pues. Y él está preguntando, pero no suena como una pregunta. En inglés debemos de usar el intonation in English. It's he my friend, como un tono de pregunta, right? It's he my friend. Nice. And Elvis and Aníbal. Perfect. Cesar, the same, but now in positive. Okay. Positive sentence, la misma, en positivo. He is my friend. Perfect. He is my friend. Nice. Okay. Jessica Marilu. Okay. Jessica Marilu. Give me a positive sentence with the subject we. I
Una oración positiva con we. We are a student. Perfect. We are students. Okay, we are students. Edgar, the same sentence but in negative, Edgar. We are not a student. Perfect. We are not students. Okay, we are not students. Josué Neftalí, question. La misma en pregunta. Josué. Repita un poquito de nuevo porque no escuché muy bien. Okay, la positiva es we are students. La negativa es we are not students. Ahora necesitamos la pregunta. Are we students? Perfect. Are we students? Okay, are we students? Nice. Elena Gabriela, thank you, Josué. Elena Gabriela. A question, okay? Give us a question with the subject I. Pregunta con I. Am I a student today? Okay, am I a student today? Okay, lo vamos a dejar así, verbo to be. Am I a student today? Soy un estudiante ahora. Am I a student today? Perfect, okay. It is Elena. Negative. La misma en negativo. Repítamela, por favor. La pregunta dice, am I a student today? Sería, I'm not a student today. Perfect. I am not a student today. There you go, Jessica Marielos. Negativa. La misma, negativa. Gracias, no le escuchamos, Jessica. Perfect, ok. Creo que tiene ahí alguna dificultad en el micrófono, pero se le escucha un poco lejos, pero sí le escuché, Jessica. I am not a student today, ok. Perfect, ok. Carlos Alberto, a question. Give us a question with the subject they. Question, Carlos. Question, are they playing football? Okay, are they playing football? It's okay. Lo único que ahí ya se me fue usted, I'll continue. Okay, playing, okay. Okay, ahí podría ser con el verbo to be, are we players? Somos jugadores, are we players? Okay, are we players? There you go. Jasmine Italia, negative. La misma negativa. Mm-hmm. Are we players? Esa es la pregunta. We have not. Players, okay. Perfect. We are not players. Rebeca Eunice, positive. ¿Cómo era la oración? Disculpa. La pregunta dice, are we players? ¿Cómo le quedaría en positivo? La misma, pero en positivo. Are we players? Esa es la pregunta, are we players? Acuérdense, dijimos que le damos vuelta. Players are we, no. No, ¿cuál es el, el sujeto? Thank you, Cesar, le va a ayudar. Cesar le va a ayudar, ok. Go ahead, Cesar. We are players. Perfect, we are players, ok. So, we are players. En la pregunta es, are we? En la oración es, we are, al revés, right? Nice, ok. Because of the time, we are going to continue. Yo sé que todos dicen que me pregunte a mí, que me pregunte a mí. Pero por el tiempo no puedo preguntarles ahorita a todos. Pero viene otro ejercicio donde le vamos a preguntar a los que no le hemos preguntado. Ok. So, let me share the screen. Sorry.
Esto ya está avanzado aquí. So, look, we have right here the class number 4. Ya dijimos, mañana no hay clase, ¿verdad? Mañana es día de parranda, no, día de trabajar en la plataforma. Okay, so look, let's talk in small groups, okay? Lo vamos a hacer aquí en grupo de una vez, no vamos a hacer small groups, okay? We will do it together. So we have three questions right here. Tres preguntitas facilitas tengo aquí. Mire, hi, what is your phone number? Cesar, go ahead. Por rato se le corta el audio. Híjole, probably it's my internet, ok, porque por eso estoy conectada en otro. Si algo sucede, aquí escucho. Ok, so thank you, Cesar, no problem, I'm sorry, ok. So let's see, it says, hi, what is your phone number? And then it says, my phone number is 7514-0032. Then we have, what is your favorite color? My favorite color is blue. Or my favorite colors are pink and yellow. Okay. So el is es para uno, singular. Are sería para dos, tres, cuatro, cien, mil, un millón, dos millones, cincuenta mil, los que sean. Okay. Menos uno. Cuando yo digo my favorite color is blue, mi color favorito es verde, uno nada más. Pero usted me quiere decir, no, es que mi color favorito es verde, amarillo, café, blanco. Ok, entonces ahí usted va a decir, my favorite colors are blue, yellow, pink. Y ahí me dice todos los que me quiera decir, dos, tres, cuatro, todos, ok. What is your favorite food? The same story, ok. My favorite food is fish. Pero usted me quiere decir, mira, me gustan las pupusas, los tacos, los hot dogs, las hamburguesas, todo lo que engorda. My favorite foods are pizza, hot dog, tacos, pupusas, enchiladas, panadas, pasteles, todo ahí el relajo, ¿ok? So, are, ¿ok? So, phone number, aquí solo puse uno porque pues, normalmente tenemos un número, pero si usted llegara a tener dos, usted va a decir, oh, my phone numbers are la 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 and la 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 la, dos números, right? So let's see if we can answer these questions, okay? Voy a preguntarle a José Manuel, okay? José Manuel, hi José Manuel, what is your phone number? El número lo puede inventar, no necesariamente va a ser el real. Okay, what is your phone number, José Manuel? My phone number is 7954-1056. Thank you. Nice. Let's see. Abigail, Noemi, what is your favorite color? My favorite color is white. Okay. Se le escucha bien suavecito, pero sí le escuché. Okay. Thank you. Xiomara, Stephanie, what is your favorite food? My favorite food is milk. Milk? Milk, that would be drink. Sería bebida. What is your favorite drink? Milk, lechita, right? Leche. In this case, food, comida, comida. My favorite food is pizza. Okay, perfect. My favorite food is pizza. Katie, what is your phone number, Katie Abigail? 7334. Full answer, full answer. Katie, desde aquí, ¿ve? Aquí está la respuesta, desde aquí hasta aquí, ajá. Katie, what is your favorite, I'm sorry, what is your phone number? No mucho, no he repasado tanto. My, aquí le vamos a ayudar. My phone number. My phone number. Seven. Repita después de mí, Katie. My phone number. My phone number. Is. Is. Y ahora diga el número que es el suyo. Es 7-3-1-1.
four, six, seven, eight. Okay, perfect, nice. Oscar, go ahead. Oscar. What is your favorite color, Oscar? My favorite color are green, black, and Okay, cuando usted quiere decir mi color favorito es verde y morado. Green and purple. Okay. Perfect. Now, let's see, Miguel Angel. Now, listen the instruction. You are going to choose one of your classmates and you are going to choose one of the questions and you are going to ask the question to your classmate, okay? ¿Qué va a hacer Miguel? Va a escoger a uno de sus compañeros. Les recomiendo que escojan a los que no les hemos preguntado para que participen todos. Y va a escoger Miguel una de las tres preguntas y se la va a hacer a ese compañero que va a escoger. Ok, go ahead, Miguel Ángel, choose one of your classmates. Ahí todos tienen el nombre, usted escoja solo uno. Perdón, hey César, what is your phone number? Ok, César Alexander, ajá, go ahead. ¿Cuál es la pregunta? Miguel, one more time. Hi, César. César, hi, what is your phone number? What is your phone number? My phone number is 7013-00-41. Okay, perfect. Now, César Alexander, choose one of your classmates and choose another question. Escoja ahora usted, César, a alguien más y le hace otra pregunta. Solo uno, César. Tantos que hay, dice, no hay a quien escoger. Rebeca Eunice. Ok, Rebeca Eunice. Ok, go ahead with your question, César. What's your favorite food? Ok, what's your favorite food? My food or color? Food. Food. My favorite food is hamburger. Hamburger. Okay, my favorite food is hamburger. Nice. Rebecca, choose one of your classmates. Usted, Rebecca, escoja a alguien de sus compañeros y le hace otra pregunta. Elvis Aníbal. Okay, go ahead. What would be the question? What's your favorite color? Okay, Elvis. My favorite color is red. Okay, perfect. Now, Elvis, choose one of your classmates. Coja usted ahora a alguien. Okay. Xiomara Stephanie. Okay. What is your real phone number? Okay, what is your real phone number? Okay, My phone number is 7446-5746. Okay, perfect, nice. Okay, so ahí vamos, okay. Yo sé que todos quieren que yo les pregunte y que le pregunten, pero el tiempo sigue, entonces vamos a proseguir, okay. Pero falta todavía otra actividad de participar, ok. Now we have personal objects, ok. Esto alguien me puede decir, mire, pero yo eso ya me los puedo, pero pueda que alguien diga, esa palabra no sabía, esa que no sabe la va a anotar, ya eso ya lo hemos mencionado, ok. So these ones are personal objects, vocabulary, objetos personales, right. We have a wrist watch, ok. Este sería un reloj, un de muñeca. Wrist es esto, muñeca. Wrist watch es el reloj. El que va pegado a la pared no se llama watch. Ese sería un clock. El que usted tiene ahí en la pared de su casa se llama clock.
pero el que usted usa aquí en la manita, ese se llama watch or wrist watch. Then we have a glasses. Okay, a glasses. Usted puede decir glasses, okay, y también son lentes, okay, lentes. Then we have sunglasses, okay, estos serían los lentes de sol, sunglasses, okay. Then we have a mobile phone, mobile phone. En otros países siempre dicen mobile phone. Aquí nosotros en El Salvador decimos celular, right? But it's a phone, okay, it's a mobile phone. Then we have the headphones, okay. Headphones are the ones that I'm using. Este que yo estoy usando se llama headphones, ok. Pero el que está usando, por ejemplo, quiero ver a José Manuel, Katie, Elvis, eso se llaman earphones, ok. Earphones, porque ese no lleva el head, que es esto de la cabeza, right? Solo son earphones para los oídos. Then we have a wallet. La wallet normalmente es para un caballero, para un sexo masculino que anda una billetera, decimos nosotros. Las niñas no usamos billetera, las niñas usamos una purse. Más adelante viene para las niñas, ok. Then we have money, 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 eso todos saben que es muy importante, money. Ok, then we have the keys, ok, las llaves, aquí está en plural, porque hay dos llaves. Si fuera solo una, sería la key. Pero en este caso es dos keys. Then we have a camera. This is like an old-fashioned camera, but it's a camera. Cigarettes. Okay, este no lo vamos a aprender porque ese es malo. Okay, no aprendemos ese. Then we have a lighter. Lighter es el encendedor. Se dice lighter. Okay, lighter. Then we have a handbag. Handbag es una cartera de mano. Ustedes van a ver que hay otra forma de decir dependiendo del tamaño de la cartera, pero esta es cartera de mano, handbag. Then we have a backpack, ok, backpack. Ustedes van a ver que hay en algunos libros dice school bag, ok, mochila de escuela, mochila o solo pack. En algunos libros solo va a decir pack. Then we have a hat. And we have a cap, ok. Sombrero, gorra, right? Nosotros no decimos gorra, pero así es, gorra, ok. Una cap and un hat. Then we have classroom objects, ok. Estos tal vez ya ustedes se van a acordar cuando estudiaron por allá en bachillerato que le dijeron las cosas de las de los útiles, right? Los school items, ok. We have a roller, we have scissors. We have a charmboard. Este es un old fashion, ¿verdad? Esto es de la época de la prehistoria, cuando había de yeso. Ahora solo se dice board o va a ver en los libros usted que dice write board, ¿ok? Pizarra blanca, write board o solo board. Then we have markers right here, markers. We have an eraser. Nosotros decimos borrador, right? This is an eraser. Una chair, un desk, el escritorio es un desk. Ah, aquí está, miren el clock, este es el de la pared. No le vaya a decir watch a este, el watch es el de la mano, right? Este es un clock. Then we have right here a backpack, okay, o school bag, puede ser también. What else we have? A stampler, okay, stampler, stampler, la grapadora, nosotros decimos engrampadora, no sé cómo decimos, pero la palabra es grapadora, ok, grapadora, pero igual estamos aprendiendo inglés, no español, ok. So paper click, ok, paper click, miren, este ya lo ocupamos en inglés, usted dice necesito un click, ok. So paper click. Then we have a pen. We have a lamp right here. This is a lamp. Paper, papel, right? Paper. Books, libros, books. We have a notebook. Cuaderno, right? Un cuaderno es un notebook. Crayons, crayons and pencil. Okay? Pencil, okay? Pencil. No me diga pencil, así se escribe, pencil. Pero se pronuncia
pencil, ok, pencil, ok. So, esto algunos ya lo saben y va a decir, esto ya lo sé, por eso vamos un poco rapidito, pero si hay alguien que nunca lo ha visto, ahí está para que tome nota. Now we have these, that, those, these, that, these, those. Alguien me va a decir, pero luego que igualito lo dicen. No es igualito. Vamos una vez más. Mire, this, corto, la pronunciación. This one is this. Yo hasta lo exagero para que usted escuche, right? This, 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 that, those. Ya vamos a ver qué es esto. Son pronombres para que usted pueda señalar, indicar un objeto, una cosa, un animal, un lugar, lo que sea. Y aquí está en esta imagen la demostración cuando voy a usar this, cuando voy a usar this, that, and those. ¿Ok? En inglés como en español tenemos singulares y plurales. El singular es uno. Un perro, un gato, una casa, una mesa, una escoba, un mueble, uno. ¿Ok? Singular, plurales, dos perros, tres gatos, cinco mesas, unas 20 casas, 1000 sillas, plural. ¿Ok? Ahora, veamos acá. Tenemos near and far. Cerca, lejos. Near, cerca. Far, lejos. Y acá está cómo vamos a usar estos demonstrative. Ok, this es singular y cerca. Yo digo este lapicero, lo tengo aquí en la mano. This pencil, ok, this pen, ok, lo tengo cerca y es uno. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera aquí en las manos cinco lapiceros? Voy a decir these pencils, estos lapiceros. Aquí en el ejemplo ahorita tengo uno, pero imagínense que tuviera dos, tres, cuatro, cinco, cien, ¿ok? These pencils, ¿ok? Tengo muchos y están cerca. Ahora, ¿qué pasa si es uno, pero no lo tengo en las manos? Yo estoy señalando, está lejos el objeto. Voy a decir that person, that boy. Quiere decir que está lejos, pero es solo uno. Pero, ¿qué pasa si está lejos y son dos, tres, cuatro, cien, mil, como hemos venido diciendo? Ahí voy a usar those chairs, aquellas sillas, dice usted. Y si está cerca, dice estas sillas, ok, pero si está lejos dice aquellos muchachos que van allá, aquellos lejos, those boys, ok. So en esta imagen está resumido, explicado cómo y cuándo voy a usar cada demonstrative adjective, ok. So creo que alguien tiene manita levantada. Creo que ya la bajó, pero alguien tenía manita levantada. Ok. So, questions. ¿Estamos bien con esta parte? Elena, Gabriela, go ahead. Solo si me podía regalar la traducción de los pronombres. Ok. So, esto sería como cuando yo en español digo, este lapicero, este. Y aquí digo, estos son bastantes, these, estos, tuviera yo bastantes lapiceros, estos. El that sería aquel, como aquel niño, aquella mesa, aquel perro, pero está lejos, pero solo es uno. Pero el those sería para aquellos niños, no los tengo aquí cerca, pero allá van. Pero son bastantes, dos, tres, cuatro. Aquellos perros, aquellas mesas, aquellas casas, ¿ok? So, sería those. Elvis, Aníbal, go ahead. Una pregunta, me quedó la duda con los phone numbers. Uh-huh. He escuchado que en algunas personas no usan el zero. Perfect. Dicen oh.
There you go. Excelente, Elvis. Y la respuesta es que para los números es recomendado. Usted va a escuchar a un americano siempre diciendo out, porque en los números de teléfono esa es la forma correcta. Nosotros decimos zero y yo le entiendo que es cero, pero cuando se está dando números de teléfono, direcciones, normalmente usted va a escuchar que ellos dicen out. Ok, ya para contar, usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, ahí vamos 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. So, pero sí, lo ideal es cuando usted está dando un número de teléfono, lo diga como out. Ahí se va a definir un americano con un latino. El latino siempre va a decir zero, pero ellos siempre van a decir out, ok. Así que copiémosles a ellos, vamos a hacer como ellos lo hacen, ok. Out, pero yes, esa es la cuestión, Elvis. So, let's see, tenemos los minutos para la activity. This is the last activity. Josué, Neftalí, go ahead. Solo quería preguntar, teacher, nada más, que si podía pronunciar de nuevo this, that, those. Of course, no, yes. Okay, sí, no problem, of course, yes. Solo la pronunciación. Yeah, let's see, sí. One more time. Acuérdense que casi es bien parecida a la pronunciación, pero no es, okay? Este es this, mire, this, sin exagerarlo, este es this. Okay, these. Then we have that, and those. Creo que me falló ahí el audio, lo repito nuevamente. These, cortito, mire, cortito, these. Este es these. Yo lo exagero para que usted escuche la diferencia, porque casi suenan igual, pero no es igual. Okay, and this one is that, and this one is those. Okay, nice. So let's do the last activity. Tenemos la actividad final. Okay, vamos a completar esto en pequeños grupos. Ahí el grupo de WhatsApp, por eso es importante que todos estén en el grupo de WhatsApp. Ahí les mandé ya esta imagen para que puedan trabajar en pequeños equipos. ¿Qué va a hacer usted? Vea, aquí hay una manita. Si la manita está cerca del objeto, quiere decir que está cerca. Si la manita está lejos del objeto, el objeto está al final de la oración, quiere decir que está lejos. Y usted tiene que ver si es 1, 2, 3, 4, 5 objetos, ¿ok? Por ejemplo, este es 1 y está cerca. Este son varios porque es un ramo de flores, no es una flor, son varias flores y están cerca. Estas son crayolas, bastantes y están lejos. Esta es una mochila y está cerca. Estos son varios clips y están lejos. Eso es lo que usted va a hacer. Poner acá el pronombre y el objeto, ¿ok? Pero lo vamos a hacer en equipo. En este momento voy a crear grupos y tiene 4 minutos, lo máximo 5 para completar. Así es que ya sabe, cuando usted llegue a su grupo, no esté esperando que el compañero hable. Si nadie habla, uno tiene que tomar la iniciativa y decir, compañeros, la 1, ¿qué ponemos? Todos tienen la 1, vamos con la 2. Eso lo tenemos que hacer porque solo son 4 minutos para completar la actividad. ¿Estamos claros con la indicación? Yes, ok, perfect. Van a haber 5 equipos, quedan 2 de 5 y 3 de 6, ok. En este momento creo los grupos, usted solito se va al grupo y yo lo regreso al final, ok. Usted no va a hacer nada. Hola, hola, Edgar, Chris, Alberto.
Christian Alberto, I'm sorry, Christian. Christian Alberto, ¿me escucha? Hola, hola, Christian Alberto. Christian Alberto. Hola, 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 Christian Alberto, Christian, Christian, Christian. Christian Alberto. Christian Alberto, hola, hola, hola. Christian. Christian Alberto, ¿me escucha, Christian? Y esa captura la tiene usted. Sí. Para que la mande. Tiene razón. Pero ¿quiere que se la mande? No sé, Juan. No sé, sí, el grupo. Vamos a continuar ahora. Ajá, tiene razón. Vale, la 6. Hola, hola, Cristian Alberto, ¿me escucha? Sí, la escucho, no sé por qué no me aparecía en el grupo. Ah, vaya, ahorita lo vamos a asignar. Denme un segundo. Ahí le va a aparecer.
Sacapunta, no me quedó claro cómo se escribe. Se escribe, se le va a decir cómo se escribe, Chartener. Así, Chartener. Ok, gracias. Bueno. La nueve sería this is my dog. Sería that, pero no sé qué bandera es eso. ¿Qué? Banderas. Ya sería dog. No, pero no es singular, ¿no? Sí, es singular. Sí, singular. El that. El that. Sí. ¿Y bandera cómo se escribe? Perdón. Claro. Entonces, ahora son. Ah, bandera. Wow. FLAG. Correcto. FLAG. FLAG. Le agregamos lo de Japón. Bandera de Japón. Solo con la bandera. No sé qué. Si le agregas Japón, tendría que ir primero. Japón. Japón. Flag. Porque es. Okay, welcome back to the main room. Okay, so don't forget el mute. Ahí alguien tiene activo audio. Mute, and we are going to continue. Okay, fui a visitar dos grupos nada más, no me pude ir a visitarlos a todos, pero el grupo en el que estaban trabajando muy bien, excelente. Ahí uno le ayudaba al otro, el otro le decía, mire, y eso cómo se escribe, mire, y aquí cómo va. Esa es la idea. Esa es la idea, que cuando usted llegue al grupo y si usted no entiende o alguna palabra y no entendió, ¿y eso qué es? Pregunte. Ahí siempre hay alguien en el grupo que siempre toma la iniciativa y aunque vaya ahí, como ahí, que sí, que no, pero dice, vaya, la uno que ponemos, la dos que ponemos, la tres, bueno, dejémosla así, a ver qué sale, dice, pero siempre tiene que haber alguien así en el grupo para que funcione, ¿verdad? Nadie tiene que quedarse callado y solo dos hablando y los demás, solo viendo, tiene que ser compartido, ¿ok? So, we have 3 minutes, ¿ok? Tenemos 3 minutos nada más para ver las respuestas, ¿ok? So, si alguien no terminó, no se preocupe. Ahorita vamos a hacerlo acá entre todos para darle respuesta, ¿ok? Brian Edwin, number one. This pencil. This is a pencil, okay? This is a pencil. Nice, Brian. Joaquin, Antonio, number two. These are flowers. Sería aquí, these are flowers, right? Este es these, este sería
these, porque son bastantes flores, no sabemos cuántas, pero es bastante, right? Nice. Christian Alberto, number three. Those are crayons. Those are crayons, okay, porque son varias y están lejos, right? Those are crayons. Nice. It is Elena, number four. Number four, this is a backpack. Perfect, this is a backpack. Es una cerca, nice. Jasmine Idalia, number five. Those are paper clips. Okay, those are paper clips. Ricardo Misael, number six. He is my teacher. This is my teacher. Okay, alguien tal vez pudo poner la pizarra porque estaba señalando la pizarra. Está bien. This is my board, but this is my teacher. Okay, this is my teacher. Nice. Miguel Angel, number seven. Miguel Angel. This is my. These are my shoes. Perfect. These, plural, right? These are my shoes. Alguien pudo poner, these are my tennis, these are my sneakers, these are my sports shoes, okay? Cualquiera es correcta. Los zapatos. Thank you. Let's see, Oscar Alberto, number eight. Ahorita. That is my pencil pen. Okay, that, okay, porque está lejos y es solo uno, right? That is my pencil sharpened, okay? Alguien pudo haberle puesto pencil sharpened or solo sharpened, okay? La famosa sacapunta, dice usted, sacapunta. Joanna Flores, number nine. This is my dog. Okay, this is my dog. Okay, no olviden el verbo to be siempre, right? This is my dog. And the last one would be for Jessica Marielos, number 10. That is flag. No sé algo así, bandera. That is flag. Okay. That is a flag. Okay, bandera. That is a flag. Algunos hasta le pusieron, that is a Japanese flat, okay? It's okay. Más detalles, pero ahí estamos, okay? So, we are done with this, okay? Yeah, because of the time, mañana seguimos. Mañana, perdón, mañana no vaya a venir. Mañana no hay clase, okay? No, nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Mañana usted tiene tarea de trabajar en la plataforma hasta el ejercicio 1.7. Si ya lo hizo, mañana se puede ir de parranda, sábado de parranda, domingo de parranda, pero si no ha trabajado en la plataforma, no puede ir de parranda. César Alexander, go ahead. No sé si tiene una pregunta, César. Solo preguntarle, estaba leyendo en la plataforma que hay una parte donde dice que hay que grabar lo que es el alfabeto. Grabar qué es lo que hay que grabar y a dónde se va a compartir esa grabación. Porque ahí dice en el video que hay que compartirla en el foro de... No sé si alguien ya hizo esa parte. Creo que ahí da la, ahí da como un, lo manda como, lo redirecciona como a otro programa. Carlos, bueno, usted ya lo hizo. Ahí hay en el mismo video. Si uno sigue viendo abajo, está la explicación de cómo grabar el archivo y cómo guardarlo para poderlo subir posteriormente.
Ahí mismo da todos los pasos para poderlo hacer. Exacto, con la única diferencia que cuando lleguemos a esa parte, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Aquí los voy a poner a cantar, así como cuando cantan los niños ahí en el kinder. Aquí los voy a poner a cantar el abecedario y se lo voy a preguntar así como le preguntaban las tablas, ¿va? Porque en orden uno se lo aprende. Lo vamos a preguntar salteado para hacerlo rápido y ver si de verdad nos podemos el abecedario. Si no, lo vamos a practicar, ¿ok? Entonces, no se preocupen tanto. Usted ahí puede grabar y se escucha. Pero ahí ténganlo y después yo les digo cómo me lo van a mandar y eso va a ser aquí en la clase porque no hay tareas así como que usted va a estar haciendo algo extenso aparte de lo que tenemos que hacer, ¿ok? No se preocupe, César. Jessica, no sé si tiene una pregunta. Sí, solamente si nos va a mandar las presentaciones que ayer nos dijo que nos la iba a compartir. Ah, ok. Sí, no sé yo si la va a mandar. Durante el fin de semana le voy a enviar lo que se ha visto hasta este momento, ok, no hay problema. So, okay. Gracias. Algunos tal vez puedan decir, es que la maestra va corriendo, va rápido. No es que vaya rápido, es que primero acuérdense es solamente una hora. Entonces a esta hora le tenemos que sacar provecho. Yo no lo puedo mandar a un grupo, vayan y 20 minutos, investiguen tal cosa. No, porque no tenemos ese tiempo. Por eso todas las explicaciones, si usted se fija, van al punto y al grano. Y los ejercicios que ustedes van trabajando son 2 que 3 oracioncitas rapidito para que en 4 minutos usted resuelva, 5 minutos usted resuelva. Pero por eso ustedes tienen la plataforma y ahí están los videos. Lo mismo que yo estoy diciendo aquí lo dice el video ahí. Entonces usted puede ver el video las veces que... Ay, creo que me quedé frizzed. Hola. Creo que ya regresé. Sí, me quedé ahí frisada. Les decía que en la plataforma ustedes tienen ahí el video, ¿verdad? Ese video usted lo puede rever y rever y rever las veces que quiera. Bueno, I have to pass the attendance, ¿ok? It's me. Acuérdense, me va a contestar. It's me, ¿ok? So, Abigail Noemi. It's me. Thank you, Brian Edwin. It's me. Thank you, Carlos Alberto. It's me. Thank you, Cesar Alexander. It's me. Thank you, Christian Alberto. It's me. Thank you, Christian Edenilson. No, Edgar Francisco. It's me. Thank you, Elena Gabriela. It's me. Nice. Elvis Aníbal. It's me. Nice. Gerson Josué. It's me. Thank you, Ingrid Yvonne. No. Iris Elena. It's me, teacher. Thank you, Javier Enrique. Jasmine Idalia. It's me. Thank you, Jocelyn Gabriela. Jessica Guadalupe. It's me. Thank you. Jessica Marielos. It's me. Thank you. Joaquín Antonio. It's me. Nice. Joana Abigail. It's me. Nice. José Manuel. Josué Neftalí. It's me. Okay, los dos están ahí. Okay, nice. Katie Abigail. Okay, Josué, no problem. Nice. Thank you, Katie. Kelvin, no. Miguel Ángel. It's me. Nice. Oscar Alberto. It's me. Nice. Rebeca Eunice. It's me. Nice. Ricardo Misael. It's me. Thank you, Rocío Yvette. Xiomara Stephanie. It's me. Thank you, Jessica Marilu. It's me. Okay, perfect. Thank you. Nice. So, time is over. Ya lo desvelé 2 minutos más. So, thank you for everything. Thank you for the week. Enjoy your weekend. Weekend es fin de semana. Enjoy, disfruten su fin de semana. Enjoy your weekend.
pórtese bien, no salga mejor, el COVID anda por todos lados. Estudie, repase y espero que hayan hecho algún apunte. No tiren el cuaderno y el lunes lo va a ir a sacar abajo de la cama. Revise lo que ha ido anotando. Si tiene dudas, preguntas, me puede escribir, me puede consultar. Thank you and I hope to see you on Monday, okay? Take care, bye bye and see you on Monday. Nos vemos el lunes, okay? A la misma hora, mismo link. Good night. Bye. Ahora sí, ya decimos good night porque ya nos vamos. Good night, everyone. Good night, everyone, okay? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.